En los siguientes minutos vamos a dialogar con Miguel Fereño, es alcalde del Cantón Paute. Nos encontramos justamente en la hostería Uxupud, aquí en el Paute, en la provincia de La Suay, para conversar sobre diversos temas que son de mucho interés y que tiene que ver justo con el manejo de las circunstancias y necesidades del Paute y de la provincia de La Suay. Bienvenido al ciudadano, alcalde. ¿Cuál es su impresión general de lo que está sucediendo con esta movilización indígena que pasó en su momento determinado acá en la provincia, por la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca, y qué impacto ha tenido la misma en estos sectores? Sí, bueno, muchas gracias. En Paute realmente nosotros veíamos la marcha indígena con mucha pena. Es una marcha que realmente no tiene la convocatoria, por cuanto la población se está dando cuenta de que le están engañando, de que le están mintiendo. Definitivamente a nosotros lo que nos interesa como ciudadanos de este país es conocer todas las artimañas que está haciendo la oposición para tratar de desinformar a la población. Hoy justamente veíamos en toda la prensa nacional, escrita y televisiva, del tema de una compañía formada por la asambleísta Lourdes Tibán. Definitivamente da a conocer que existen unos intereses personales, particulares y de grupo de la oposición. ¿Vinculada con una compañía minera? Por supuesto que sí, eso realmente es lamentable. Sabemos también que la explotación minera, Paute ha tenido una explotación en el tema de áridos. Y ha sido el presidente de la República el que ha tomado una decisión valiente en declarar un estado de excepción para que ya no se dé esta explotación ilegal en la zona de la Josefina. Y así lo ha hecho en todas las provincias. Eso, el de declarar utilidad pública en su momento determinado, ¿ha frenado esta extracción que se realizaba en su momento determinado o todavía continúa? Por supuesto que sí, porque Paute sufrió este deslave de la Josefina en el año 93. Y se aprovecharon muchas empresas, se aprovecharon muchas instancias, incluso la prefectura con Paul Carrasco tenía una hacía una explotación minera antitécnica en el mismo Cerro Tamuga para llevarse esos materiales para hacer obra pública, entiendo yo, a toda la provincia, pero no ha sido atendido nuestro cantón. Por eso es que hicimos el reclamo hacia el presidente de la República, hacia el Ministerio del Ramo, y el señor presidente tomó la decisión desde hace un tiempo atrás de declarar un estado de excepción para eliminar esta explotación antitécnica. Y entonces lo que busca el gobierno nacional ahora es hacer una explotación minera técnicamente y que esté de acuerdo a todas las inquietudes ambientales, a todos los parámetros que manda la minería en el mundo. A propósito del prefecto, ¿cómo es la relación de Paul Carrasco con los alcaldes de diferentes cantones de la provincia de La Suay, con el Paute en particular? Bueno, la relación del señor prefecto con Paute se inició en el año 2009, pues, y hace tiempo atrás fue conocido por cuanto él ya tuvo un primer periodo de administración en la prefectura, pero cuando ingresamos nosotros en el año 2009 tuvo una relación de muy poco tiempo. Realmente Paul Carrasco también ha sido una de las personas que ha tenido su propia agenda. Él buscó aliarse con el gobierno nacional para participar en las elecciones del 2009. Y en muy poco tiempo, pues, tomó una decisión de alejarse, realmente porque creemos de que el gobierno nacional tiene sus competencias, la prefectura sus competencias, y si no le han dado gusto a él en algunas cosas, pues es lamentable. Eso ha hecho de que el prefecto se aleje de Alianza País, hoy forme un nuevo movimiento conjuntamente con un grupo de personas que todos conocemos en el país, que han tenido un resentimiento con Alianza País. Han tenido su propia agenda, no les han dado el gusto y por eso es que se han retirado de Alianza País y han formado un frente o un movimiento que se llama Participación y que lo único que hace es buscar un candidato para enfrentar al presidente Correa. Nosotros creemos que como pueblo pauteño estamos para apoyar todo el trabajo que viene realizando este gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo que se ha evidenciado en este tiempo también es una especie de doble discurso del prefecto en torno al tema minero. Recordemos que él estuvo a punto de conformar una empresa justamente con el gobierno local con la finalidad de participar en este tipo de explotación. Una vez que no se da esa circunstancia, comienza ya a tomar distanciamiento con el gobierno. Por supuesto que sí, soy un testigo claro de eso. Incluso Paul Carrasco también quiso formar una empresa minera para explotar y estabilizar el Cerro Tamuga. Realmente la competencia de él no era esa. La competencia, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley de Minería, es de los municipios, son los gobiernos autónomos descentralizados quienes tienen la competencia en el tema minero. Paul Carrasco quiso hacer una empresa minera,
el gobierno nacional, la Secretaría del Gobierno Nacional, los rechazó la propuesta de él. Y todos estos temas ha ido haciendo de que Paul Carrasco se vaya resintiendo del gobierno y alejándose. Y hoy, con su propio discurso, definitivamente con las ansias de ser el precandidato a la presidencia de la República, tiene todo el derecho, es un ciudadano ecuatoriano y la democracia es libre en nuestro país. Pero, sin embargo, nos vamos dando cuenta de que están utilizando esta marcha antiminera para fortalecer su presencia en el ámbito político. Bueno, además de antiminera, es anti todo, porque ya han dado a conocer una serie de puntos que son impracticables en realidad y que evidencia justamente esta carga política que tienen quienes están al frente de este movimiento. Sí, realmente nosotros nos vamos dando cuenta de lo que ellos han venido haciendo. El señor prefecto de la provincia de Zamora, él debía haber tenido conocido de cuánta maquinaria existió haciendo una explotación antitécnico en su provincia. Y fue el gobierno nacional, a través del Ministerio del Ramo, que hizo la incautación de estas máquinas, porque estaban haciendo una explotación ilegal y antitécnica. Hoy el gobierno nacional lo que trata de hacer es una explotación técnicamente y que dé todas las garantías ambientales, y con eso, sobre todo, que los pueblos avancen en su desarrollo. Eso es muy importante, porque por primera vez nuestro petróleo ecuatoriano está sirviendo para hacer obras, tanto en educación, en salud, hacia las personas que más lo necesitan. Ahora, a propósito, el prefecto de la provincia de La Suay, Paul Carrasco, está realizando su trabajo con normalidad, atendiendo las necesidades de los diferentes cantones. Por ejemplo, en el Paute hay muchas necesidades ahora del agua potable, de vialidad. ¿Qué está haciendo en estas circunstancias? Bueno, es lamentable que el señor prefecto nos haya dejado a un lado a los alcaldes de Alianza País, y sobre todo les está dejando a un lado a la población de Paute, a la población de Gualaceo, a la población de Sixi. Quienes no pensamos igual que él o quienes no nos alineamos con él, pues lamentablemente ha tomado una decisión de recortarnos del presupuesto. Entonces, si el prefecto habla de un gobierno centralista, pues yo sí le tendría que manifestar que él es el primer centralista, porque el gobierno nacional lo que está haciendo es dándonos a los dineros, incluso con anticipación. No hemos tenido retrasos de las alicuotas que llegan a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. En cambio, en la prefectura, el señor prefecto no está haciendo un presupuesto participativo y equitativo, sobre todo porque Gualaceo, Paute, somos cantones de muchos años de nacimiento, de fundación, y difícilmente él nos pone como unos cantones pequeños dentro de la provincia para la ejecución de obras en el presupuesto que él lo tiene en el gobierno provincial. ¿El principal problema que tiene el cantón Paute en este momento cuál es? Tenemos un tema de emergencia, el tema es del agua potable del centro cantonal, por cuanto en la parroquia Bulán hubo unos deslizamientos de tierra de gran magnitud y colapsó la tubería que conduce el agua potable al centro cantonal. Al momento estamos con el líquido vital trayendo pues de las mismas fuentes por una tubería que lo teníamos ya sin uso desde hace 40 años, pues es lamentable, por cuanto creemos de que la tubería de cemento asbesto no está en buenas condiciones para poder dar agua potable a un cantón. Pero sin embargo, la responsabilidad del gobierno cantonal y la Secretaría Nacional de Riesgos ha hecho de que inmediatamente hagamos una nueva consultoría para tener los estudios de una nueva conducción y con eso paliar ya el tema de agua potable. También aquí hay que hacer hincapié de que la parroquia Bulán es una parroquia que necesita un apoyo de una forma inmediata. Hay que hacer una consultoría para hacer unos estudios hidrogeológicos y tratar de ver cuáles son las dificultades y cuál es la remediación que se debe dar en un futuro no muy lejano para no tener las dificultades que tuvimos en este invierno. Entre las propuestas, los pedidos, las exigencias de los que organizan esta movilización, está el tema del agua, está el tema minero. ¿Cuánto impacto tiene ese discurso en la población del Paute, en esta población de la provincia de La Suay? Bueno, la población de Paute, en definitiva, el sábado anterior fue muy poca la concurrencia. Nosotros tenemos cerca de cuatro compañeros que son de nuestra línea política. Ellos nos habían manifestado de que la gente se estaba movilizando muy poco, siempre con este ofrecimiento clientelar. Queremos desechar definitivamente que no se utilice a la población para salir a una marcha. Más bien, la población tiene que salir cuando sienta convicción, cuando tenga un ideal y vaya a rechazar lo que realmente no esté de acuerdo. Pero aquí hay muchas controversias, por cuanto ya se está dando información de que ha habido personas que han sido utilizadas a salir a esta marcha, si no se les iba a cobrar multas, se les iba a sacar de los sistemas de riego, y eso realmente es muy preocupante. Nosotros como Cantón Paute apoyamos 100% la actividad que viene realizando
nuestro señor presidente. Tenemos acá en nuestra zona el gran proyecto hidroeléctrico, realmente que por primera vez en Paute y en el país vamos a ser exportadores de electricidad. Eso es muy bueno porque nosotros... ¿Cómo marcha justamente ese proyecto? Ahora se está haciendo el proyecto sopladora, realmente se está utilizando todas las aguas del río Paute, se inauguró el año anterior la presa Mazar, que también ya vamos a olvidarnos de los famosos apagones que teníamos hace años atrás, o simplemente los negociados tan grandes que se hacía con las famosas barcazas para dar termoelectricidad. Todos sabemos quiénes eran los grupos que realmente trabajaban y se beneficiaban, y ahora nos da mucha pena de oír a movimientos y a partidos que supuestamente son de izquierda, que se han juntado con la derecha ecuatoriana. Eso es muy lamentable, nosotros nos damos cuenta y creemos que no nos pueden venir a engañar con ese discurso, ese falso discurso y ese doble discurso que vienen dando las autoridades y quienes están en oposición. La estabilización del Cerro Tamuga allí en el sector de la Josefina es clave en este momento, porque hay la inminencia incluso de que vuelva a suceder algo parecido o con mayor intensidad de lo que sucedió en los años 90. Es muy preocupante porque realmente nosotros creemos de que el Cerro Tamuga ya nos causó dolor, pero tenemos un cerro que está al lado, es el Cerro del Misquiaco, hay el Tubón en la zona de Gualaceo, y el Cerro Xixío, son tres zonas que realmente preocupa mucho. Nosotros lo que buscamos como municipio de Paute es que ese material que está en el Cerro Tamuga sea utilizado en obra pública para nuestro cantón. Paute sufrió este desastre realmente en el año 93, y las autoridades de turnos, quienes manejaban el control minero aquí en la provincia de La Suay, simplemente repartían esa riqueza hacia algunos grupos nada más. Y eso es lo que hoy el presidente, de una forma valiente y responsable, declaró este estado de excepción, y hemos sacado a la explotación ilegal. Y creemos de que en un futuro ya se dé esta estabilización del cerro para que del remanente que quede de esa estabilización pueda ser utilizada por el gobierno municipal de Paute y hacer obra pública en nuestro cantón y en nuestras parroquias, por supuesto. Alcalde, muy gentil por atender al ciudadano. ¿Y qué podría decir usted a los televidentes que están pendientes justamente de esta serie de acontecimientos que vive el país? Bueno, yo simplemente agradecerles a ustedes por este espacio y a los ciudadanos del país indicarles de que en la provincia de La Suay realmente se está tergiversando incluso la información. Cuando se habla, la prensa habla y da cobertura a algunas marchas que estaban sobre los 30, 33 mil personas, eso es una total mentira. Nosotros creemos de que más bien el señor prefecto provincial debe dedicarse a trabajar por la provincia. Hoy no tenemos prefecto en la prefectura, valga la redundancia, por cuanto se ha dedicado más bien a otros menesteres, políticos sobre todo, y están abandonada la vialidad rural, está abandonado la vía, el descanso Paute, que es de mucha trascendencia. Y quiero hacer un pedido al señor presidente constitucional de la República, al Ministerio de Obras Públicas, de que de una vez por todas la vía Descanso Paute sea declarada una vía estatal, porque es una vía que conecta hacia el oriente ecuatoriano, es la vía interoceánica, para que el Ministerio de Obras Públicas nos realice los nuevos estudios del ensanchamiento, porque eso es el clamor de todos y cada uno de los ciudadanos de la zona oriental, el ensanchamiento de esta vía, y que definitivamente la empresa envial de la prefectura no está en capacidad para operar en esta vía. No nos hace ni mantenimiento, mucho peor en un futuro tratar de realizar un estudio para una vía de cuatro carriles. Por eso hago un pedido al señor presidente constitucional, a través de él, al Ministerio de Obras Públicas, para que de una vez por todas esa vía sea declarada estatal y que el gobierno nacional, así como viene haciendo sus programas, sus proyectos de vías por todo el país, unas vías excelentes, lo haga también en el sector del descanso hacia Paute. Muy gentil, muy amable, Miguel Fereño, alcalde del cantón Paute. Aquí justamente nos encontramos, hemos dialogado sobre diversos temas, entre ellos necesidades que tiene el cantón en cuanto a obra pública y la relación con el gobierno. También puntualización respecto al trabajo que está realizando el prefecto y al poco aporte en estas circunstancias, especialmente al Paute. Hacemos una pausa, regresamos enseguida aquí en El Ciudadano TV.